grupo y querían conocerlo. Acabado hoy día. Sí, está terminado. Completamente terminado. Bueno, es el segundo ejemplar prácticamente que estamos terminando de hacerlo para seguir aportando a la cultura, ¿no? La claro. Cultura musical dentro del campo de la artesanía también. Pues no solamente sabemos que es motivar la música, también fabricamos instrumentos de una modalidad bastante natural, ¿no? Y entonces es tan precioso que sin aquello también lo podemos desarrollar, desenvolvernos pues los músicos. Así que ahora podría apreciar el instrumento. Lo estamos poniendo aquí en la cámara. Qué lindo. Un instrumento de doble brazo con el mapa de Bolivia representando pues aquí la unión de toda Bolivia con los dos charangos. Un tallado que un son charango. Aunque sin uñas voy a tocar un poquito. Claro. O Don Julio nos va a tocar. Puede ser. Hoy sería lindo. Ah, sería más lindo. A ver, vamos a... Que lo está el maestro. El maestro me lo tiene que hacer. Claro. Thank you.
Congo. Varias cosas. No, no, pero yo también soy pues de los antiguos. Claro, de los antiguos huevos. Ahora pues yo deposito en tu mano. Muchas gracias, don Benito. Sí. Probablemente ya una de mis últimas obras, porque un poquito la ceguera me está afectando tanto que no es igual, ¿no? Sin embargo, lo he hecho con tanto cariño y por suerte me han ayudado los mismos alumnos de la escuela de fabricar los instrumentos. Todos de ellos me han ayudado. Qué bueno. O sea, mi hermano es uno que conoce bastante también la misma escuela de fabricar los instrumentos, la misma modalidad, la misma técnica. Luego, hasta la parte rústica. Y Huguito Flores me ayuda a la parte fina, pues. Claro, bajo mi dirección todito, ¿no? Un brindis para que les vaya bien a todos ustedes, ¿no? Gracias. Sí, sí, a ustedes, pues, claro. Todo cariño, que Dios nos bendiga a todos. Salud, don Julito. Salud a todos, amigos. Salud con todos. Salud, don Julito. Salud. Gracias por el trabajo, ¿eh? Sí, claro. Lo mismo, pues. Cada región tiene su costumbre, ¿no? Su claro. Color, cultura propia, y es interesante, pero hay mucha similitud, se puede decir, hay mucha similitud, porque me acuerdo que con la cultura de inicio, que se llamaba el Tahuanti Suyu, mucha similitud por eso, ¿no? Sí. Entonces, es que, por ejemplo, en otras regiones de Chinchasuyu, puedes decir, porque Tahuanti Suyu, etcétera. En el sector del trópico había pues unos instrumentos que eran muy interesantes. Ojalá logren conseguir, puesto que de la tibia de las garzas, hay unas garzas, unas garcetas, pues, de la tibia son largas la tibia, y sacaban unos instrumentos muy delgaditos del huesecillo, ¿no? De la tibia de la garza. Y le llaman el pífano, por ejemplo. Pífano. Pífano, sí. Bien interesante, ellos tienen la modalidad de interpretar, de ejecutar esos instrumentos. Está interesante, donde otros no conocen, pues, prácticamente. En Ecuador también, qué bonito. La ocarina, por ejemplo, la arcilla. Qué interesante, gran similitud del sonido con un omni ahí. También en Icañata, donde hay similitud de las fortalezas. Más que todo en Cusco, cuando fuimos con Carta, aquel entonces yo probé. Claro, estaba con la aguja imposible. No solo con gancho, todo, no, imposible. Era impresionante, todo uno se pregunta cómo han podido acceder. Luego en los bloques que están así portados, dispersos, en diferentes sectores, eran pues unos bloques de piedras tan largos, por acá, por allá, así. Y la gente, los turistas iban, y los niños más que todos, más jovencitos, los pequeñines, jugaban como resbalines, ¿no? Ah, como resbalines. Entonces, ya, eso tenía una explicación, claro. Porque todo tiene lógica, ¿no? Bien. Entonces, esa lógica iba directo a explicar de que aterrizaban los ovnis. Era pista de aterrizaje, por eso, siempre con seguridad.
por ejemplo, en Nazca, ¿no? Nazca es el centro de desplazamiento de los ovnis, es la pista de los ovnis. Entonces, tenían mucho contacto con los extraterrestres, los incas, prácticamente. Y todo aquello viene después, después de la Atlántida, ¿no? Porque la Atlántida está en todo el planeta Tierra, dentro del mar con seguridad pueden encontrar fortalezas de la Atlántida. Por eso queda el nombre también del Océano Atlántico, ¿saben por qué? El sector del Triángulo de las Bermudas, los científicos no encuentran la razón por qué desaparecen las cosas. No, es fácil, también todo tiene lógica. Seguramente es el centro donde existe aquel rayo gamma que con el movimiento en cierta época de la Luna hace de que reaccione hasta ahora. Reacciona esa luz que no se ve tanto, pero esa energía es tan fuerte, cosa de que llega cualquier objeto, lo hace desaparecer igualito. No hay explicación alguna más. Poca gente ha sabido extractar aquello. Se ve en las reuniones o en cada ciclo, en cada etapa de cosecha o de siembra, donde ellos saben en qué época cosechar, en qué época sembrar. Entonces hacen unas fiestas ellos, ¿no? Hacen sus fiestas donde a ellos le llaman el Aeyu, donde se presentan con sus instrumentos para festejar la cosecha o la siembra de los productos que solo ellos saben cuándo. Entonces llevan sus instrumentos nativos y es interesante porque las veces que he tenido oportunidad de estar algún, como digo, así con aquel tipo de actividades de parte de los grupos étnicos, me daba mucha pena que iban gente, bueno, la mayoría de veces, es una pena también. No hay creatividad, me da pena por ese lado. Porque ahora las músicas, no sé, hasta hay palabras obscenas. Una pregunta referente al folclore. Claro. Hay muchas canciones, digamos, anónimas, le llaman anónimas porque se han creado en el campo justamente y todo el mundo las canta. ¿Cómo uno podría difundirlas respetando, digamos, la autenticidad? Exacto. Hay que decir que son anónimas y que vienen de cierto pueblo. Muy bien, es mejor reconocer, decir bien esto de cierto pueblo, de cierta región. Entonces explicar algo, historiar algo y luego para difundirla, tocarla, asimilar por lo menos, porque nunca vamos a tocar con tanta perfección como lo hacen ellos. Exacto. Porque ellos lo hacen de todo su corazón, claro, de toda su vivencia. Entonces, por eso es que a veces es un poco difícil, ¿no? Pero qué lindo que conozcamos siempre la diversidad de culturas, de todos los sectores, de todas las regiones, porque no solamente, digamos, en nuestro mundo, en nuestro campo, en el Collasuy, existen las culturas así, musicales. Hay tanta similitud, por ejemplo, digamos, en el caso de los afrobolivianos, por decir, los afrobolivianos eran gente, son africanitos traídos mediante el sector de Portugal, para, bueno, los trajeron como esclavos para que sigan trabajando en los, digamos, centros mineros, una cosa de que los negritos pues iban muriendo por el clima porque nunca podían asimilar el clima. Entonces los patrones que los trajeron, ellos dijeron, les dejaron al libre albedrío y ellos por su cuenta buscaron dónde podían asimilar su inquietud, su forma de ser, pues llegaron a los yungas y pues asimilaron ahí, donde de aquel salen, nacen ya las culturas, no de ellos, son los afrobolivianos de esa manera, ¿no? Por eso, entonces hay diversidad y hay, por ejemplo, mirar el ritmo que tienen ellos, no han perdido la esencia musical los africanitos, ¿no? Entonces ellos, hasta ahora, pues la saya viene de parte de ellos, pues, la saya afroboliviana. Tenemos que reconocer, porque es así, por ejemplo, ¿no? Ahora, el sector caporal, ambiente, ¿no? ¿Perdón? ¿Caporal? ¿Saya caporal? Las caporales, tienen muchas similitudes, es una familia, ¿no? Ahora hay otros sectores, en los Andes, por ejemplo, ellos tienen, pues, tanto instrumento de viento, donde las jalas, hula-julas, las tablas, se le llaman zampoñas rectangulares, hay
tabla, le llaman aquello, ¿no? Suricicus, suricicuris, todas esas cosas, ¿no? Entonces ellos tienen su instrumento de viento que en las fiestas saben sacar y mostrar, ¿no? Cómo interpretar su modalidad de la música de ellos, ¿no? Cosa de que es tan atractivo, es tan diverso, tan precioso que realmente si nos ponemos a observar muy de fondo, es muy rica la música, el folclore de cada sección. O sea, usted propone mencionar el pueblo de donde viene la música. Claro. Es muy importante, muy importante. Porque si no se va perdiendo, pues, la esencia. O sea, por ejemplo, ¿de dónde viene, como diríamos, un salaque? ¿De qué lugar viene? ¿Sabe? ¿De dónde viene un chuntunqui? Exactamente. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces esos son los ritmos que hay que respetar. Hay que reconocer. Claro, es muy importante reconocer, ¿no? Y pues historiar un poco, porque si vamos a apoderarnos de las cosas sin un poquito de conocimiento, ¿no? Sin ser de allá, como dicen, no, pues imposible. Porque a veces es una creación colectiva del pueblo, claro, y finalmente termina como una canción anónima. Ajá. Pero es anónima de ese pueblo, ¿no? Lo bueno es decir que viene de ese pueblo y... Y me dice, aló, don Julio. Le digo, buenas tardes, don Julio, le habla un músico muy admirador suyo. Y le pido decir que lo que siento, ¿no? Así con todo el corazón, estaba... O sea, no pensé que me iba a responder, ¿no? Y me habló como si fuera mi cuate. Y me llamó ese rato, Willisito, hermanito, ¿me has caído bien? Te voy a hacer un charango que te va a encantar. Me imagino que esa vez todavía estaba bien con la pista, ¿no? Sí, estaba todavía bien. Y que este proyecto se ha preparado hace cuánto tiempo, 4 o 5 meses ya, por ahí, ¿no? Por lo menos, sí. Ha tomado 4 o 5 meses, antes de agosto, antes que le pase esto. Sí, ¿no? sí. Justamente, entonces, me alegró mucho porque esa es la característica mía, ¿no? De ser familiar inmediatamente con las personas que son músicos, cuando estoy músico, ¿no? Es muy, muy, muy bonito familiarizarnos luego, porque tenemos todas las garantías, ¿no? Dentro del campo de la música tenemos un corazón bastante noble, pues, para sobrellevarnos bien con las personas y compartir, intercambiar ideas, es muy bonito, ¿no? Don Julio, les comenté a mis amigos la historia de la lambada que usted me comentó. Ah, sí, claro. Repítamelo. Ya, bueno, no hay problema, pues. La historia de la lambada, claro, Ulises Hermosa, compañero de grupo. Gonzalo Hermosa tocaba en la Philly Brass, en la orquesta Philly Brass de Cochabamba, que es linda orquesta, tocando el contrabajo, el bajo electrónico sería. De total, costaba sus estudios. Mientras tanto, claro, con Ulises, me gustaba cuando él inquieto para dónde nace la melodía de la lambada. No se llama la lambada, se llama Llorando se fue. Claro, preparando el disco para el Guayayay estuvimos y faltó un tema donde teníamos que grabar en sello Lauro, don Laureano Rojas, un sello bastante renombrado también. Cosa de que, bueno, el repertorio preparamos y ya faltó un tema. Ulises, todos nos desesperamos. ¿Qué hacemos? Entonces Ulises se niega y dice, Gonzalo, pero tú nos abandonas y hay que poner letra, por lo menos, a esta melodía. Y justamente era la melodía que Ulises Hermosa afinaba sus instrumentos de viento. Te. Agarraba su maquinita, la pulidora, entonces afinaba con un diapasón Korg, bastante grandecito, grande, lindo, de los plomo antiguos, muy bueno. Con eso, entonces, cada rato, claro, ya nosotros también, ya acostumbrados a la melodía de Ulises, lo mismo, ¿no? Pero está afinando, porque trabajaba con eso, claro. Entonces, como faltaba un solo tema, la idea fue buena, ¿no? Ulises, pondremos a esta melodía letra a Gonzalo. Entonces, sí, buena idea, dice Ramiro de la Cerda también. Por eso Ramiro de la Cerda es parte de la letra, compositor de Llorando se fue. ¿Por qué? Bueno, sería una historia interesante porque Gastón Guardia, entre nosotros, Gastón Guardia enamoraba con la hermana de Ramiro de la Cerda, con Carmencita. Entonces enteró que él enamoraba con otra persona, donde les descubrió, claro, y ella de esa manera se fue llorando se fue a Estados Unidos. Entonces, por esa razón también,
Ya miro algo, pone de letra. ¿Aportó? Aportado con letra de inicio, llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Algo referente a la situación de Gastoncito, de Carmencita y de, bueno, que me disculpen, ¿no? Con los respetos que se merece, y de Sonia Mansur, ¿no? Que llegó a ser posteriormente su esposa de Gastoncito. Claro, como toda persona, no tenemos suerte a veces en un primer matrimonio y seguimos insistiendo, ilusionándose los hombrecitos de que un día vamos a tener una mejor suerte con otra persona. Dígame, don Julio, ¿por qué se ha ido de Bolivia? ¿Por qué ha dejado el charango abandonado? Qué linda pregunta como título, el charango, ¿no? ¿Verdad? Porque estaba desarrollándose y se paró. Sinceramente, yo le agarré ya en la hermenéutica, o el hilo, como dicen, de la fabricación de los instrumentos, que me gustaba, me fascinaba siempre la artesanía de fabricar los instrumentos después de salirme de los carcas. Me gustaba muchísimo. Ya le agarré el hilo, la hermenéutica, como decía. Y ahí, claro, me conocí mediante los carcas con Nina Dimitri. Y entonces Nina Dimitri le gustó la escuela que... ¿Es su pareja? Sí, tengo un hijo con la Nina. Pues. Ah, es su pareja, Nina Dimitri. Sí, claro. Entonces, asimilamos mucho y lo que me gustaba era su inquietud y su interés de aprender mucho. El charanguito, más que todo. Ha perfeccionado tanto que reconoce, me gusta por lo menos eso. Entonces, mediante ella fue que yo me alejé de acá, de Bolivia. Ah, se fue al exterior. ¿Qué sí. país? A Suiza, Suiza alemana. Dimitri suena como italiano. Sí, él es suiza italiano. Por ahí, el 85, por ahí más o menos. 85. Sí. Me empecé a perder, pues yo de Bolivia, por ahí más o menos. No, exactamente, no me acuerdo, pero 80 creo que fue. ¿Cuándo volvió? Se fue muchos años usted. 80, sí, mucho tiempo, es me que, como te digo, las composiciones se pararon ahí de Julio Lavallén. Sí. Porque esa que había, el Fantasía, ¿no? Sí, pues cuando revolucionamos. Sí. Prácticamente hemos trabajado mucho en poco tiempo, sin embargo hemos dejado huellas muy lindas, muy bonitas. Cosa de que hasta ahora, pues ahora en todos lados se escucha, se siente y me siento feliz por lo menos porque así los carcas me reconozcan o no reconozcan todo lo que he dado por los carcas. Porque al dar por carcas yo sabía que estuve dando por Bolivia, claro. No por los carcas mismos. Claro. Entonces, super. Por eso mismo cuando me salía, a la vez que me salía de los carcas, le dije, ojalá nunca se deshaga este grupo, está muy bonito. Entonces está conquistando mucho dinero. Bueno, que Cochabamba últimamente se ha impuesto pues por la diversidad pues, sí, de instrumentos, ¿no? Que interpretan por ti los instrumentos de viento, como antes no nos escuchaban, además de los, por decir, de aquel entonces, los Rupay, ¿no? En Rupay, Europa. Claro, claro, con los Miracarpio. Claro, con los Miracarpio, sí, y luego... Mario Gutiérrez. El Marito Gutiérrez también, bueno, total, ellos han sido los pioneros, se puede decir, de la música. De la música folclórica, los... Son cantos, de la época de los Jairas, pues, y de Yayo Jofré, de toda esa gente. Claro, Yayo Jofré, no, el gringo Fabri prácticamente tocaba quenita, ¿no? Casi no se sentía mucho la zampoña, pues. La característica en Cochabamba prácticamente fueron los quechos, los que iniciaron con esto de... Ah, los quechos, son más antiguos todavía. ¿No? Entonces, y en esa época estaba Violeta también de moda. ¿Usted no conoció entonces a Violeta Parra? Personalmente no. ¿Solamente la música la escuchaba? Sí, sí. Entonces, pues sabía que los quechuas fueron los primeros en difundir los instrumentos de viento, las zampoñas en su diversidad, variedad, y luego las quenas, quenachos, julajulas. Entonces, todo aquello. Y claro, me acuerdo que había un festival nacional, un Oruro, Festival Nacional de Bolivia, decía. Y había pues para representar las delegaciones de grupo en la Casa de la Cultura, definían quechua y carcas. Claro, los carcas. Sí. Wow. Y quechua, claro, completo, con su atuendo precioso. El poncho, ¿no? No, con unos. ¿No tenían ponchos todavía? No tenían ponchos los quechua. Con unas camisas muy floreadas, bonitas, pues folclóricas, preciosas. Entonces, carcas, claro, con ponchitos, donde se presentan. Y ganan por los quechuas. Y un líder no le gustó al líder de eso y se pone de rodillas ante Jorge Villarreal, que es el director. Y juro por lo más alto.
Ya en adelante, Lord Carcas, vamos a tocar toda clase de vientos. ¿Así le dijo? Sí. ¿Y lo han hecho? Sí, claro. Le juro por Dios. Sí. De ahora en adelante vamos a tocar toda clase de vientos. Sí. Porque Rupai explotaba, pues todos son piquillos, sí. Zampoñas, maltas, zancas, sicus, toyos, moseños, todo lo que es la zona. Mani persona. ¿No? Yo estaba con ellos, tres siempre, mayoría mandaba. Claro. Porque González Vez tocaba en la Filibras bajo electrónico, hasta que yo esté con el grupo, ¿no? Pero lo que me gustaba era la unión que había. Y gracias a esa perseverancia, Carcas está también donde está. De otra manera, olvídense. ¿Cuántos grupos, hasta ahora tan bonitos grupos, han habido en todos lados? Ahora de que, por un tiempo, bien, chao. Pero, por ejemplo, me acuerdo de Chile, fue un grupo que admiro mucho, por muchas razones, que rara vez puedo admirar yo. Son los Jaivas. Los Jaivas. Son bastante virtuosos con los instrumentos, muy buenos, que han estado en el Viña del Mar el año pasado, creo, claro. Tocaba muy lindo, que siempre están ensayando y siempre están juntos. Están bastante avanzados de edad, un poquito más que yo. Pero cómo tocan y cómo siguen juntos, ¿no? Sí. Es una gran ayuda. Por eso. Entonces, es porque pregunté de inicio cuántos años están ya juntos. Es muy importante. Traten de sobrellevar, porque así van a conocer el mundo entero, les digo. Traten de unirse más, ¿no? En todos los aspectos. Hay que pulirse. Todo aquello. Entonces, solo así pueden conocer, pasear el mundo entero con mucha facilidad. Con esa diversidad de ritmos que les digo, música, así que ojalá hacen eso, eso más, aportan aquello más. Luego, siempre juntos, mamá mía, yo les digo con experiencia. Con qué brasileña. Es interesante esas cosas también, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay que no es adecuado, ¿no? Sin embargo, yo no me avergüenzo, pues, de decir, compartir por eso con artistas así de renombre, que más bien he tenido oportunidad, mira, por ejemplo, en Suecia, estuve en Kui, donde la isla de los, donde el grupo ABBA ha practicado mucho tiempo ahí, se metieron en esa isla hasta salir pues al éxito directo. He compartido más bien con gente extranjera y he tenido la dicha más bien de ser incluso el director de toditos ellos. Habían australianos que tocaban un instrumento largo ahí. ¿Dibiridú? Exactamente, eso. Después había el japonés con sus bambús. Había un africano con tubos preciosos. Había después el paraguayo con el arpa. Hemos compartido. Yo era el director ahí. Me nombraron así con señas, todo, porque me escucharon tocar el charango ahí. Entonces, ya, ¿qué tocamos? Al tiro, que con diferentes idiomas, no sabíamos hablar ninguno. Con dos pasos, digo, ¡oh, ya! Hemos asimilado y hemos experimentado entre toditos así tocar el compás. Cada uno con su instrumento. Era bonito. La música muy bonito. Era el otro con su... Cada un solo sonido. El australiano con un solo sonido. Dos, tres sonidos emitían, no había más, ¿no? Pero difícil era el... Sí, exacto. El suizo también parecido con su cuerno de los Alpes, ¿eh? Como los tarieños. Como el Erge. Don Julio se mata de risa. No, pero que esas cosas son lindas, hermano. Y lo que nos unió fue el cóndor pasa. No necesitábamos hablar nada. ¿Y por dónde pasó el cóndor? ¿Por dónde que pasó el cóndor? Por todo lado parece. Y Alomías Robles, ¿no? Alomías Robles. Doctor Alomías Robles, claro. Daniel Alomías Robles, exactamente. Fue el que recopiló también. Porque esa melodía prácticamente era de... La melodía de los entierros, los féretros. Aquello, cosa de que los emigrantes extranjeros europeos
conocían en su desgracia esa melodía, lo único que escuchaban en los entierros. Entonces asimilaron mucho, se iban allá, entonces a Europa retornaron cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y pues lo único que sabían era repetir esa melodía, el cóndor pasa. Claro, hasta en Japón se conoce pues eso. En todo el mundo prácticamente. En Japón lloraban los japoneses con esa canción. Sí, claro, porque los emigrantes, ¿no?, han sufrido mucho también, han sufrido muchísimo. Y cuando retornaban allá lo único que escuchaban era el cóndor pasa, porque con su pena tocaban el... Era una melodía de tristeza. Porque hoy en día, aquí por ejemplo en Cochabamba, cuando estoy yendo a enterrar, hasta hoy en día es así. Aquí a Tiquipa, al cementerio de Tiquipa, allá, con bombo, bueno, no sé, las tamboras, no me fijas ese detalle, y las trompetas, pues, los instrumentos así, metálicos, el trombón, trompetas. Una orquesta de tiene su melodía para ir a enterrar. Fúnebres, claro, claro. Melodías fúnebres, prácticamente. Eso mismo era aquella época, porque pero no había instrumentos metálicos. Era con quenas. Con qué, muy bien. Así mismo era. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando, pues, bueno, no sé.